conclusión llegó a Barrio Martín y la gente opinó sobre los problemas por los que atraviesan. En primer lugar, la seguridad, a pesar de que tenemos la comisaría cerca. Hay muchos cortes de luz. Y la inseguridad, la verdad que sí. Un barrio que realmente no se hablaba mucho, pero últimamente uno tiene miedo de venir y tomar el colectivo y todo. Y me parece que uno de los problemas principales que tenemos acá en el barrio es el tema de los cortes de luz. Se corta la luz bastante seguido. Ayer estuvimos una hora y pico sin luz. Nadie sabe por qué, se corta toda la calle. Toda esta calle queda bastante seguido. Todas estas cuadras sin luz y cuando uno vuelve a la casa de noche, por ejemplo, está totalmente oscuro. La noche roban todo, hay problemas en todo lado, acá en el centro y en todo lado. Hay cortes de luz, nos dijeron. Y también muchos cortes de luz, muchísimos cortes de luz a la noche y ahí es cuando más hay problemas. Un poco más la necesidad de tener un poco más de limpieza, haber un poco más de limpieza dentro de todo de esta zona. Acá no es un barrio muy, muy, o sea, complicado que tenga problemas de seguridad. Creo que la inseguridad está en todos lados. Para mí este barrio es bastante tranquilo, pero no sé, necesitará, ahora por suerte está la federal, pero creo que la federal no pasa de los bulevares. Y creo que tendría que pasar más allá donde está el verdadero problema, ¿no? Acá, que es bastante seguro. Para mí ninguna, porque es un barrio de clase alta, así que no. Otros barrios necesitan cosas. Está bien. Algunos dijeron que había cortes de luz, por ejemplo. Sí, no, cuando hubo corte de luz fue de toda la ciudad. No. No. Pero tranquilo. Sí, mucha policía, que es lo que a la gente le gusta. Seguridad a la noche, sobre todo las luces del Parque Urquiza y de toda esta cuadra por Mendoza que a la noche no andan. Y en verano siempre las apagan y nunca las arreglan, recién en marzo. Hace un tiempo está la Policía Federal, que ha llegado en la otra cuadra, entonces hay patrullaje permanente y es como que ha bajado un poco, al menos en esta zona que hay tanta cantidad de efectivos, el tema del delito.